Hola, bienvenidos a otro video de RISE Panamá. En este video lo tenemos diseñado para las empresas, pequeños empresarios en tiempo de crisis. Es importante saber que hay mucha dificultad, pero también tenemos que ver la manera de generar algo de ingresos. En este caso, he tomado una empresa al azar. Bueno, en realidad tomé la empresa de un cliente de nosotros, de un gimnasio. Si tienes la oportunidad de compartir estas ideas para otras personas que tengan gimnasios, pues ellos se van a beneficiar. Veamos en detalle cómo en tiempo de crisis los gimnasios pueden todavía generar ingresos y estar cerca de sus clientes. Vamos a verlo. Bueno, empecemos viendo aquí la presentación que les hice para que fuese una guía mucho más fácil de analizar. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Y en este caso vamos a analizar las ideas que se han preparado. En los tiempos de crisis, normalmente lo que hay que hacer es virtualizar tu negocio, ¿no? Enseguida entender qué tecnologías puedes usar o estabas usando y que puedes mejorar. También estar más cerca de los clientes en estos momentos, pero más cerca ¿cómo? Bueno, entenderlos, saber qué necesitan, que sepan que tú estás ahí dependiendo del tipo de negocio, ¿no? En estos tiempos de crisis también llegan nuevos tipos de ingresos, no solamente los que ya tenía, sino puedes generar nuevos. Mostrar la parte humana para que las personas sientan que no es todo acerca del dinero, sino que tú también eres una empresa que te preocupas por ello. Y obviamente es el momento indicado para separarse, diferenciarse de la competencia tuya. En este caso, para hacer ejemplos, tomé un gimnasio. En nuestra ciudad, David, tenemos gimnasio, ellos son clientes de nosotros. Así que preparé las ideas para que ellos supiesen con algunas alternativas qué otras cosas pueden hacer. Más adelante iré sacando otros tipos de negocios con ideas creativas para que las personas puedan realizar y seguir generando ingresos, ¿no? Así que en el gimnasio, la gente se está preguntando qué gimnasio es Master Gym. Master Gym es donde yo entreno y ellos son clientes de RISE Panama. Lo que se puede hacer usando la tecnología, usando los celulares que tenemos en casa, usando las cámaras para después editar los videos, pueden ser ejercicios en casa que la gente necesite hacer, porque cuando ya tú tienes un hábito del ejercicio, tú no lo quieres dejar de la noche a la mañana, porque tú dices, oye, todo lo que hice, pues lo voy a perder. No. ¿Qué puedo hacer en casa? Para eso son los ejercicios, ¿no? Pueden hacer videos de ejercicios para los niños, ejercicios muy básicos porque los niños también se estresan. Están ahorita en una circunstancia que de repente no estaban todo el día con el papá o con la mamá y necesitan hacer algún tipo de ejercicio o el parque está lejos. Bueno, estos videos también les van a ayudar. Videos para las personas mayores. Las personas mayores también necesitan ejercitarse, a veces se pueden golpear o necesitan hacer un fortalecimiento de algún músculo. Esto también les ayuda porque hay muchas personas que viven con sus papás y uno no puede estar solamente sentado en el sillón viendo televisión 24 horas al día, ¿no? También pueden hacer videos de alimentación saludable. Muchas personas hacen ejercicio y se mantienen en el mismo punto, ni suben ni bajan ni nada, pero dicen, pero hago ejercicio, pero ¿qué es? Es la alimentación. Entonces, este es el momento que los gimnasios pueden hacer estos videos de cómo tener una dieta, una alimentación balanceada, buena, con el ejercicio que vas a hacer en casa. Así que ese es muy importante. Y también pueden hacer videos de estiramientos. Las personas que hacen ejercicio normalmente no se saben estirar o no les da el tiempo. Bueno, este es el momento para que las personas también sepan estirarse y no les cause lesiones en casa porque de repente no pueden salir, los doctores que lo atienden no están trabajando, etc. Así que videos, todos estos tipos de videos, una empresa que maneja un gimnasio, los pueden hacer en este momento para que marquen diferencia.
Aquí, por ejemplo, los niños estirándose, aquí está ejercicio para los niños, ahí están las personas adultas haciendo su ejercicio y las comidas, tener las comidas para que la gente coma bien, se mantenga bien. Cuando conocí el nuevo gimnasio de Master Gym, si pueden ver la fecha en la parte de abajo, esto es un video de YouTube del año 2017. Ya desde aquel entonces yo les había dicho a Josué y a Amy que hiciesen videos para que las personas pudiesen ver cómo hacer los ejercicios. Y aquí ustedes ven en la pantalla, están corriendo los ejercicios y era como una guía. Desde aquel entonces ya más o menos les había mencionado que se hicieran estos tipos de videos, pero claro, una cosa lleva a la otra y de repente uno no lo ve como algo de apuro enseguida, pero llegó el momento y claro, ellos tienen sus videos porque yo les saqué los videos uno para cada músculo. Ustedes lo pueden encontrar en el internet si quieren ver cómo se manejan esos ejercicios. Pero desde mucho antes, pues ellos ya tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así que en este momento se pueden sacar esos videos para que su clientela, sus amigos lo puedan hacer desde casa, ¿no? Conoce más a tus clientes. Este es el momento cuando tienes el negocio cerrado, estás haciendo un par de videos para mantener a tus clientes activos y te da el tiempo suficiente para que los conozcas un poco más individual y no tan generalizado, ¿verdad? Como qué metas tiene cada uno, hacerles un buen perfil para entender cada caso. Saber por qué van a tu gimnasio y no van a otro gimnasio. Saber la particularidad de la ventaja competitiva que ellos dicen, yo voy a tu gimnasio por esta razón. Eso es importante saberlo. También es importante saberlo, que te digan qué puedes mejorar. Porque a veces los clientes, pues por pena o por cualquier otra situación, pues no te quieren decir. Y si tú les preguntas, estoy seguro que te van a dar opiniones. Porque esas opiniones en realidad valen. Porque si hay algo que se puede mejorar y esa persona no le gusta algo y en otro lugar después se lo dan o se lo quitan, dependiendo qué sea, puede que pierdas el cliente, ¿no? También les puedes hacer una videoconferencia. Los llamas con tu celular, los llamas con Zoom, con lo que tú quieras. Videoconferencia con los clientes para que se vean, para que se desahoguen, porque a veces las personas necesitan hablar con otras personas que no sean familiares. Hablan, desahogan, dicen otras cosas, o simplemente te hacen una consulta de qué hacer, de si es de ejercicio, ¿no? ¿Y por qué no saber su música favorita, marcarles, hacerles un playlist, tenerlos listos, que cuando tú veas el gimnasio de vez en cuando les pongas las canciones favoritas a los clientes? Porque a veces tú vas al gimnasio y escuchas una canción que suena, 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 y a veces ya ni le paras bola. Porque sí, pum, 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 te activa el ritmo, pero no es tu canción. Entonces, aquí es el momento de conocer bien a los clientes y usarlo a tu favor, especialmente los gimnasios, ¿no? Algo súper importante, los tipos de ingresos. Los tipos de ingresos es una manera de seguir generando para comer, para una medicina, para lo que sea. Estos tipos de ingresos vienen siendo ventas de productos a domicilio, porque en el gimnasio venden productos y hay personas que tienen la capacidad de comprar su proteína, pero no pueden salir. Bueno, usted llévesela, llévesela y véndele los productos. También pueden alquilar los equipos. Por ejemplo, yo estoy haciendo ejercicio en mi casa y necesito unas mancuernas. Con unas mancuernas de un peso específico, con eso ya yo me sentiría completo con todo lo que estoy haciendo. Yo puedo alquilar las mancuernas. Claro, no se las puedes alquilar a todo el mundo. Tiene que ser un cliente que es fiel, un cliente que tú conoces, que puede ir a la casa a buscar las pesas después. Sabes que no te va a pasar nada y ese cliente te las quiere alquilar. Alquílalas sin ningún problema. Porque esas pesas, ¿dónde están ahorita? Están puestas en su lugar dentro del gimnasio cerrado. Mientras tanto, esas pesas pueden estar generando ingresos todos los días, porque las puedes alquilar mensual, hasta que se acabe la pandemia. Y lo otro es hacer las clases en privado. ¿Por qué no?
todos los clientes que desean trabajar con un instructor porque no se sienten seguros o sienten que hacen ejercicio mal, o nuevos clientes que dicen, oye, estoy considerando hacer ejercicio, estoy dispuesto a pagar, voy a decir un número, $1 diario, $30 al mes, te hago la transferencia en línea y yo quiero que me entrenes 4 días a la semana, 1 hora, 5 días a la semana, 1 hora. Y las clases en vivo las pueden hacer. Entonces, dependiendo del cliente, tú puedes tener tus clases en vivo o simplemente buscas un tipo de software donde se puedan conectar tu cliente y tú, o tus clientes que estén pagando por la misma categoría de ejercicio. Y no todo el mundo entonces entra a la plataforma porque está abierta a todos tus seguidores y también se pueden hacer los ejercicios, ¿no? Entonces, puedes seguir vendiendo tus productos a domicilio, puedes alquilar las pesas, algunas mancuernas y puedes dar las clases en vivo. Pueden ver a Josué, me vieron a través de los productos. Tenemos las pesas allá abajo señaladas, son las pesas de 40 libras y con eso estamos haciendo los ejercicios. De lo contrario, pues tienen que ver aquí la foto a mano derecha, donde tienes que improvisar. Ahí vemos los tanques rellenos de agua y agarradas con unos palos, ¿no? O si no, tienes que hacer unas mancuernas de cemento y PVC para que puedas seguir entrenando con lo que estabas acostumbrado. Muestra tu parte humana, la parte humana, que la gente sepa que todo no es dinero y que tu empresa también está dispuesta a ayudar a otras personas. Puedes donar algo a la comunidad, puedes preguntar en tu grupo de las personas que van a tus gimnasios si conocen a alguien que necesita alguna ayuda, los puedes ayudar. Dar asesorías gratuitas para las personas que de verdad lo necesitan. Mira, no te puedo pagar o tú conoces el estado de ellos y tú dices, bueno, esta persona igual necesita hacer los ejercicios porque el doctor se lo recomendó y venía al gimnasio. Bueno, si usted sufre de tal cosa, le recomendamos estos ejercicios, hágalos así, ta, ta, ta. Asesoría gratuita. Y regala todo el contenido relevante para las personas puedan operar desde casa. Entonces, si tú tienes algunos videos que digan, bueno, mira, con este palo de escoba haces este ejercicio y te sirve para hacer abdominales, para las caderas, o si tienes dolor en las rodillas, a esto, a aquello. Entonces, todo ese contenido extra, súper bueno, que puedas preparar para tus clientes y futuros clientes, porque la gente va a seguir buscando en internet, te va a encontrar, van a ser clientes nuevos para ti y los tuyos, pues van a estar muy contentos. Y es el momento adecuado para ser diferente a la competencia, para dejarlos atrás y en la rama donde tú estés, sea realmente quien marque el camino de cómo debe funcionar en este caso, pues un gimnasio, ¿no? Sigues posteando en redes sociales buenos contenidos, probablemente tu competencia no está haciendo nada. Mejora la calidad de vida de tus clientes y futuros clientes. Ya lo mencioné anteriormente con videos que de verdad la gente necesite porque no pueden mantener una rutina fuera de la casa o información saludable. Todo lo que tenga que ver con salud y ejercicio, este es el momento de dar ese contenido. Y otra manera, mostrando la creatividad. Con la creatividad, la gente se da cuenta que tú estás preparado, que tienes algo diferente. Entonces eso es muy llamativo, ¿no? Mostrando la creatividad en tiempos de crisis. Y bueno, cerrando ya la idea de los gimnasios, si conocen a personas que tengan gimnasio o que de repente quieren abrir un negocio de gimnasio virtual en estos momentos y nunca tener uno físico y todo hacerlo virtualmente, también lo pueden hacer. Así que me gusta terminar con esta frase. En tiempo de crisis, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Así que ahí les dejo mi teléfono, mi correo electrónico y síganme en las redes sociales para que se enteren pues de mucha más información que voy a estar compartiendo con todos ustedes. Así que hasta la próxima. Saludos.